grandioso macizo de los picos de Europa, preside como patriarca creador los miles de montes, valles, prados y poblados de la vertiente norte de la cordillera cántabra. Sus nieves van suministrando continuamente el agua que, tras modelar relieves y cauces, irá llenando de vida los bosques, prados y ríos de toda Asturias. Al final del invierno, en los arroyos por los que descienden las frías aguas del deshielo, es frecuente sorprender a alguna pareja de salmones adultos que, después de ascender desde el mar, alcanzan el lugar elegido. Es notable el dimorfismo sexual. El macho con sus mandíbulas curvadas después de muchos días de ayuno. La hembra robusta y repleta de huevos, que hace con su cuerpo un surco entre las pequeñas piedras del fondo. El agotado macho acaricia y excita a la hembra, que comenzará muy pronto la puesta, depositando miles y miles de huevos que, inmediatamente, estimulan al macho a expulsar abundante semen para fecundarlos. El agua que baña la puesta adquiere un sabor y olor peculiares que atraen a numerosos predadores. La pareja se esfuerza en remover las piedrecitas del fondo para ocultar los huevos que cangrejos, truchas y todo tipo de peces y larvas se apresurarán a devorar. Sin embargo, aún quedan muchos huevos entre las piedras. Para poder seguir su desarrollo embrionario, se recogen y mantienen en el acuario, conservando las condiciones adecuadas. Pronto se aprecian manchas oscuras que delatan el comienzo de la formación del embrión. Se adivina la forma de la cabeza. Se ven los ojos, el cuerpo y la cola. Pasado un mes, los bruscos movimientos del embrión desgarran la membrana y se produce la eclosión de las larvas. Su cuerpo casi transparente no llega a medir 2 centímetros y de su vientre cuelga el saco vitelino cargado de las sustancias nutritivas que le servirán para vivir mientras aprende a nadar y a capturar sus alimentos. Durante 2 meses, las pesadas larvas permanecen casi inmóviles en el fondo, absorbiendo su saco vitelino, hasta que puedan nadar y descender por el arroyo, ya con el aspecto de alevines. Para entonces pueden medir ya de 5 a 6 centímetros y se alimentan de pulgas de agua, dafnias, pequeñas larvas, huevos de insectos y algas. Son también muchos los predadores que les acechan, como esta larva de aesna, libélula o caballito del diablo, que captura sus presas disparando su máscara o mandíbula inferior prensil. Cuando el riachuelo atraviesa zonas de bosque con arbustos, le esperan a los salmones otros enemigos, como este martín pescador, que vigila lo que sucede en el arroyo. Se lanza, captura un salmón, que ya tiene el aspecto de esguín y es bastante mayor que un alevín, y lo engulle entero de cabeza a cola.
Es la época de la reproducción y los martines cortejan... copulan y preparan sus nidos subterráneos. Pocas semanas después nacerán las voraces crías, que crecen pronto y alcanzan un tamaño tan grande como el de sus padres. Los martines ceban a los pollos en riguroso orden, y cuando alguno quiere comer antes del turno, se resisten a cederle la presa. Muchos son los esguines que han de seguir pescando para terminar de criar su numerosa prole. A medida que el río va siendo más caudaloso y profundo, los salmones encuentran más alimento y enemigos más peligrosos, como las nutrias, que con agilidad extraordinaria persiguen y cazan a sus presas. Las víctimas ya tienen mayor tamaño y por las manchas de su cuerpo reciben el nombre de pintos. Las nutrias nadan y juegan con sus víctimas para, finalmente, devorarlas fuera del agua. Afortunadamente, son muchos los salmones que escapan para llegar, después de un largo viaje, hasta el mar. Cerca de la desembocadura, el agua es más densa y salada, y han de adaptarse, permaneciendo varios meses en la costa hasta que adquieran fuerza para aventurarse en el paraíso del mar profundo. Al cabo de un par de años de alternar en el mar con muchos peces exóticos, los salmones alcanzan su total desarrollo sexual y sienten la irresistible necesidad de regresar al río para reproducirse. Una atracción más fuerte que ellos mismos les conduce inevitablemente al río donde nacieron. Muchos salmones hermanos van llegando a la desembocadura, guiados por la misma fuerza que domina la especie. Allí coinciden en la misma época con otros peces, como las lampreas, que en un descanso del salmón se adhieren con su boca en el costado para alimentarse y ser transportadas río arriba hasta llegar a un remanso adecuado para procrear, donde se desprenden de sus víctimas y se unen a otras lampreas que están transportando piedras con la ventosa de su boca para formar una barrera donde las hembras realizarán la puesta. Las frescas aguas estimulan a nuestros grandes nadadores a emprender la ascensión por el río. En parejas o en grupos, los salmones van remontando la corriente en idílico paseo que será interrumpido con astucia y engaños por su mayor enemigo, el hombre. La propia pesca extinguiría la especie de no cumplirse fielmente la rígida norma que la reglamenta.
lucha es dura. Hay que remontar la corriente, que es fuerte y continua. Los salmones ya no volverán a comer en todo el ascenso. Saltan desde abajo para franquear los desniveles de las presas y cascadas. Muchos no pueden resistir el esfuerzo de repetidos saltos infructuosos, perdiendo la vida en el intento. Los menos, tras repetidos saltos, logran franquear las barreras y continúan río arriba hasta que, por fin, y ya casi sin fuerzas para seguir, parece que reconocen el remanso de cristalinas aguas donde nacieron. No sabemos si su prodigiosa memoria será capaz de recordar todas las peripecias de su azaroso viaje, pero lo cierto es que muy pronto empezará de nuevo el ciclo que mantiene su especie. Esta maravillosa odisea, millones de veces repetida por los salmones asturianos, solo se puede ver ahora en los escasos ríos que aún no ha estropeado la ambición desmedida del hombre.